Un avión en vuelo es libre de girar en tres dimensiones, X, Y y Z. Los juegos de simulación de vuelo son relajantes, pero programar el movimiento de este puede llegar a ser complicado. La aeronave que ves tiene la capacidad de estar en el aire, elevarse, descender, rotar en su propio eje e inclinarse para cambiar su camino. Lo más simple, claro, es que este objeto tiene una velocidad máxima, una Mach speed. Pero lo determinante del asunto es el pitch, roll y yaw. Te explico. Sabemos que en un juego, un objeto tiene un punto X, Y y Z, pero eso es en posición, o sea, el objeto solo se estaría trasladando. Cuando estamos en este caso, en vez de trasladar la posición, necesitamos que el objeto rote en dichos ejes. Cuando el objeto rota en el eje X, o sea, cuando sube y baja, se le dice pitch o cabeceo. Claro, pues se mueve tipo como si el avión estuviera escuchando una música de rap. Por otro lado, cuando la rotación es sobre el mismo avión inclinándose, algo así como si el objeto estuviese haciendo como un delfín dando vueltas en el agua, se llama roll, pues es una rotación en el eje Y, rolado o alabeo. Y cuando el avión gira horizontalmente, así como cuando está en tierra firme, se llama yaw, y es la rotación en el eje Z, se le conoce como guiñado. Teniendo esto en cuenta, si se quiere simular en un entorno 3D, habría que crear estas variables, además de la velocidad del avión. Habría que medir la velocidad en los tres ejes de rotación que te acabo de mencionar, Current Yaw Speed, para establecer la velocidad de giro horizontal del avión en el eje yaw, Current Pitch Speed, para establecer la velocidad de inclinación del avión hacia arriba o hacia abajo en el eje pitch, Current Roll Speed, para establecer la velocidad de inclinación lateral del avión en el eje roll, y relacionarlas todas para ajustar el movimiento lateral del avión, permitiendo al jugador realizar giros y maniobras con mayor precisión y control en el aire, lo que genera demás variables en el asunto, como estas. Y todo esto mientras que se tiene en cuenta tanto la aceleración como la desaceleración, ajustadas a la vez a lo que el jugador introduce en su teclado o joystick, el input H y el input B, o sea, el movimiento horizontal y vertical. Así que crear y controlar una aeronave es difícil en la vida real y también en los videojuegos. Claro, no es la única forma de hacerlo. Suscríbete y espera más videos sobre simulaciones en videojuegos.